Nos dirigimos hacia el paradero La Joya, perteneciente al municipio de Acajete, Veracruz. Les quiero mostrar un poco de lo que pueden ver, comer y comprar aquí, si vienes, por ejemplo, del puerto de Veracruz o del sur, o bien si vienes de allá para acá, desde Perote, Puebla o Ciudad de México, como lo pueden ver en el mapa. Ojo, si quieres conocer este lugar tienes que irte por la libre porque también está la autopista y no pasa por aquí. Esta te lleva directo al municipio de Banderilla o bien te lleva hasta el puerto de Veracruz. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de interesante este lugar? Pues bien, antes de que estuviera la autopista se tenía que pasar obligatoriamente por este lugar. Era prácticamente el camino que conectaba Veracruz, Jalapa, Puebla y viceversa. Por otra parte, también es un punto importante en cuanto a la fabricación y comercio de productos lácteos, por eso tanta vaca en los alrededores. El paisaje que tiene, como pueden ver, es prácticamente un bosque. Cuando hay neblina es precioso, pero muy peligroso transitar por aquí porque se ve nada. Esos pinos pequeños que se alcanzan a ver es porque cuando va a ser Navidad, la gente viene hasta acá a cortar su árbol. Pero no se preocupen, se vuelve a reforestar. Yo pasaba por aquí desde muy niña porque iba a eventos escolares, trámites, excursiones, viajes de placer a la ciudad de Jalapa. Y por supuesto, antes el paisaje era totalmente diferente, mucha más vegetación. Pero bueno, las cosas cambian. El día de hoy venimos prácticamente a comer al merendero Darío. Fue fundado en 1990, es decir, hasta el día de hoy tiene 32 años. Este lugar de verdad empezó con unos troncos como mesas y sillas y se fue haciendo cada vez más grande. Como podrán ver, es semi pet friendly. Antes de la autopista, esto se llenaba de trailers y camiones grandes. Imagínense cuántas personas han pasado, pasan y seguirán pasando por aquí. Y como les decía, este lugar es sí o sí conocido por su ubicación y por supuesto que por su deliciosa comida. Bueno, aquí ya nos trajeron los platos y la carta. Básicamente son carnes asadas a la leña, pero chéquenle que hay también otras cosas. Lo que pedimos es un platillo para una persona. Pedimos dos y alcanzó perfecto para nuestro niño, incluso sobró un poco. Sí, mi amor, agarra. Puedes comer. Les recomiendo pedir el platillo surtido que, como lo están viendo, trae lomo, pollo, cecina, longaniza y queso. Ya te incluye una bebida, frijoles al centro y estas tortillas que están enormes y son hechas a mano. De verdad, qué delicia. Por el precio, la verdad, se me hace muy bien, vasto y llenador. No me juzguen. Así como ven, las carnes están bien suavecitas y mucho más el lomo. A mi hijo le encantó y eso que no es fan de la carne. Saludos a mi amiguito el mesero. Vine al baño, pero aproveché para grabarles la parte de arriba, que es un amplio salón, me imagino que para eventos. Y por acá está este altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. En este lugar y allá afuera, puedes encontrar estas deliciosas galletas que tienen forma de cochinitos. Tengo entendido que están endulzados con piloncillo. Para ser miércoles hay algo de gente. Por lo general, los fines de semana es donde hay más actividad. Por eso se ven varios locales cerrados. A mí la verdad me gusta venir a lugares y horarios no tan concurridos porque me engento. Miren, por acá se encuentra el horno de leña con el que hacen las carnes. Nosotros estamos solo en una parte de lo que es todo el paradero. De este lado hacia el fondo se extienden los comercios, pero como la mayoría por el momento están cerrados, no tiene caso continuar para allá. Y hablando de eso, cuando son vísperas de las fiestas decembrinas es la locura, porque todo mundo viene a cortar su pino de Navidad. Pero si quieren ver cómo se pone esto en estas fechas, déjenmelo saber en los comentarios y con gusto vengo a documentarles todo. Darío no es el único lugar donde venden comida. Sobre la autopista existen otros restaurantes, cafeterías, locales de quesos, productos típicos de la región, entre otros. Sin embargo, el merendero Darío es sin duda el referente en cuanto a la comida, así como lo son los quesos Amparito. Bueno, también está este negocio de años, se llama Quesos La Joya y de igual manera son muy buenos. Aquí las vacas son prácticamente sagradas ya que son la fuente de ingresos de muchas familias de este municipio. Vean los detalles de las manchas de las vacas por todos lados.
En este lugar tienen una amplia variedad de quesos como lo son el panela, hebra, fresco, ahumado, entre otros. Y también diversos postres como son pies, galletas, flan, yogurt y de verdad todo delicioso. Incluso mi esposo ahora está comprando queso por kilo para llevar. Y así se ve el negocio por dentro. Chéquense este carrito que me llamó mucho la atención desde que lo vi allá atrás. Vamos llegando y ya me dieron la famosa probadita, ¿por qué no? Es un preparado con tequila y está bueno la verdad, pero yo soy más fan de las micheladas y más cuando las venden de sabores. Obviamente me pedí una de tamarindo. Este lugar se llama Las Perolitas y está muy ad hoc con esto de las vacas y la leche. Los preparados los venden por vaso, litro, litro y medio y shot. Yo por ejemplo me pedí un litro y me costó 120 pesos porque era en tarro. Obvio no me voy a tomar todo yo solita, le voy a dejar la mitad a mi esposo para cuando estemos en casa. Las bebidas las venden en unos simpáticos tarros de barro en forma de perolas, por eso el nombre. Tengo entendido que no es el único negocio de este giro que hay por aquí, hay otros pero por lo menos es el más vistoso. En serio, qué delicia, la verdad es que esto me envenena el alma y también el cuerpo. Como ya lo están viendo, es un pequeño bar food truck de preparados con tequila, que si bien los puedes tomar aquí, también te los puedes llevar o incluso tomar en el restaurante de al lado que también pertenece a los quesos Amparito. Y en modo señora, el único pero que yo le pongo con este tipo de negocio es que se me hace un poco peligroso que salgan muy tomados. Ya saben, si toman no manejen. Yo por lo menos tengo conductor resignado. Adjunto evidencia. Ojalá siempre se conserve este bosque, sería muy lamentable seguirlo perdiendo. ¿Qué tal les pareció el lugar? ¿Han venido? Déjenmelo saber en los comentarios y suscríbanse de una vez. Nos vemos en otro video. ¡Chao!